Mis amados ángeles del amor, ¿qué tenéis para los Capricornio en estos momentos? ¿Qué mensaje tenéis? Capricornio, recordad que el amor florece si vosotros florecéis a la vida, sobre todo en todas las cosas, en todos los sentidos. Es muy importante. Pero como estamos preguntando en lo sentimental en estos momentos, también es lo que, digamos, nos guía un poco. Pero que en realidad, pues el amor hacia todo es lo importante en la vida. Pero vamos a ver lo sentimental. Si os preocupa también, Capricornio. Y vamos a ver en el universo, el mensaje de los ángeles del universo. Bueno, vamos a ver qué tenéis que decir en estos momentos, a los Capricornio en el amor. ¿Qué deben saber en estos momentos en el amor? ¿Qué deben saber en estos momentos en el amor? Capricornio, vamos a ver las energías que tenéis en estos momentos. Todo fluye con amor, donde tienes muchas ganas de compartir con tu pareja. Planes donde todo se reaviva para mejor. Si no tienes pareja, te sentirás con ganas de enamorarte, pero no te hagas muchas películas e intenta ser objetivo con tus emociones y la realidad. Bueno, Capricornio, sobre todo para los que estáis en pareja, estáis en unos momentos con estas energías donde tenéis la necesidad de compartir con vuestra pareja planes de reavivar la relación de pareja en lo sentimental. Y si no tenéis pareja, algunos Capricornio, pues ya también os está diciendo esta energía que os sentís también con ganas, muchas ganas de enamoraros de nuevo o de estar con alguien. Pero también os ha dicho que esta energía, que no os hagáis tampoco muchas películas en la cabeza, que intentéis ser lo más realista posible, ser objetivos también con vuestras emociones, aquello que sentís y la realidad de lo que estáis viviendo también. Es muy importante también, porque a veces sabéis que los pensamientos, pues nos llegamos a montar ahí unas películas, bueno, unas películas románticas de estas que no existen. Bueno, pero es normal que seáis realistas también con aquello que estáis viviendo. Es una manera también de decíroslo. Estáis en un momento donde, os lo está diciendo, dejáis guiar más por lo espiritual que más por lo sentimental. De hecho, ya os ha dicho también que si estáis solos o solas, sentís esa gana o esa necesidad de compartir con alguien vuestra vida, de enamoraros de nuevo, pero quizás tampoco es algo que tampoco le dais tanta importancia. Estáis viviendo un momento donde os dejáis guiar más por lo religioso, lo espiritual, que por lo que es el amor. Pero que en sí también os digo que el amor hacia lo espiritual también es un amor muy bonito también. Y aparte ayuda bastante también, si te descuidas más que una relación de pareja. Pero bueno, como estamos hablando de la relación de pareja, tenéis que dedicarle tiempo a vuestra pareja si la tenéis. Ya os está diciendo este mensaje de los ángeles del amor, que paséis más tiempo con la pareja, que hagáis más actividades juntos, que intentéis buscar momentos sobre todo para estar con esa persona, compartir cosas. Sobre todo que abréis vuestra mente, porque puede que vuestra alma gemela difiera del tipo de persona que esperáis conocer. A lo mejor os estáis haciendo en la cabeza, como bien dice ahí, unas películas de la persona que queréis conocer o queréis en vuestras vidas, y a lo mejor esa persona, la ideal, la correcta, la tenéis junto a vosotros o vosotras y no os habéis dado cuenta también.
mirar el entorno en el que tenéis, las personas que tenéis a vuestro alrededor, en vuestro entorno también, porque seguramente esa persona la tenéis más cerca de vosotros o vosotras de lo que os pensáis. Bueno, van a haber momentos, Capricornio, de celebraciones en vuestras vidas también. Puede ser en el momento que estáis viviendo, en lo sentimental o en lo espiritual también, porque aquí me sale que estáis en una gran comunidad también, donde se habla mucho de lo espiritual, se habla mucho de lo que es el amor en general, el amor a la pareja, pero el amor también a los hijos, a la familia, a los amigos, el amor a todo lo que nos rodea también, donde vais a hacer muchas amistades en esa gran comunidad, o estáis haciendo muchas amistades, donde se comunica mucha espiritualidad sobre todo. Estáis en un momento también donde os sentís a veces también con mucha negatividad, lo que es también en lo que es lo sentimental, la pareja. También por eso se está diciendo a quien tengáis pareja que le dediquéis tiempo. Y donde os veis invadidos pues también quizás más por las preocupaciones, y eso no os deja dormir bien. Pues también puede ser preocupaciones por si no llega a vuestras vidas una persona, o la persona con la que compartir vuestra vida os provoca también ese insomnio. Pero también yo me relaciono con este mensaje, que tampoco tenéis ganas de enamoraros o sentir la necesidad también de compartir con alguien, pero que no es, tampoco es algo que en estos momentos sea una prioridad para vosotros o vosotras. De hecho, lo dice aquí, os estáis dejando guiar más por lo espiritual. Estáis en un momento también donde tenéis que sanar ya de una vez, sanar sobre todo de un pasado, lo que es en la relación sentimental, perdonaros a vosotros mismos y perdonar a los demás sobre todo, donde quizás os da pena pues que habéis vivido quizás relaciones o alguna relación en la que podría haber ido a mejor o haber avanzado a mejor, pero que no pudo ser. No tiene por qué ser culpa vuestra ni culpa de la otra persona. Bueno, siempre hay una persona que es más culpable que la otra, mi opinión. Siempre se dice que en las relaciones de parejas es de ambos. Pero está claro que siempre hay uno de la pareja que no aporta lo mismo en la relación, y eso está más que claro. Digan lo que digan los demás, siempre hay uno que aporta más que el otro. Entonces quizás pues sentís esa pena en estos momentos de que eso hubiese podido avanzar hacia adelante, a mejor. Pero bueno, estáis en un momento de sanación sobre todo, donde tenéis que estar muy pendientes, sobre todo porque quizás tenéis a vuestra alma gemela en vuestro entorno, a esa persona que sí realmente conecta con vosotros o vosotras, con quien compartir vuestras vidas es muy importante, y estáis en un proceso de sanación, sobre todo aún en vuestro corazón, muchos Capricornio. El ángel que os acompaña en estos momentos, los ángeles del universo, Micael, pertenece a las virtudes, conocido como virtud de Dios, casa de Dios. Él os va a aportar orden, sobre todo en lo político o a los políticos. Este ángel continúa con la obra del ángel, pasando de lo viejo a lo nuevo. Seréis personas donde os gustará dedicaros a la política, a la diplomacia, haciendo cambios en todo aquello a lo que os dedicáis. Bueno, pues voy a explicar un poco. Pues refiere a los políticos y a los diplomáticos, pero también está diciendo, si os dais cuenta, que estáis en un momento de perdonar y sanación, y
Y para eso también hay que tener, o sea, quitar lo viejo, no quitar, sino dejar ya lo viejo pasado, dejar entrar a lo nuevo que está cerca de vosotros o vosotras, o al menos conocer, intentar de conocer lo sentimental. Y sobre todo, pues, con diplomacia, pues, intentar, pues, llevar a cabo ese perdón con los demás y contigo o con vosotros mismos. Que tengo costumbre siempre de hablar como si hablase a una persona sola, bueno, con vosotros mismos. Y esos son los cambios en todo aquello a lo que os vais a dedicar, sobre todo en estos momentos. A poner un orden en vuestras vidas, sobre todo en lo que os está diciendo, a poner un orden. Gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje.